estamos aquí un ratito en la alberca con toda la familia. José Luis está aquí conmigo, amigos. Wow, José Luis creció mucho, muchísimo desde el año pasado. Y trae por acá ya todo su equipo para meterse a bucear. Andan por ahí, los trae tu tío puesto. Ya los trae puestos del tío. Y bueno, estamos aquí todos, amigos. Está mi mamá, están mis hijos, están mis dos sobrinos. Las mamás de mis sobrinos no están, o sea, mis hermanas, porque están trabajando. Y mi hermano pues no está, amigos, pero próximamente viene. Vean a Santiago, véanlo, véanlo, véanlo. Hay un niño por allá que trae una pistolita de agua y le están aventando y se vino a refugiar de este lado. ¿Ya terminaste? ¿Sí? A ver, ahí voy. Ok, ya terminaste. Amiguitos, ya estamos aquí listos, bañaditos y esperando que se llegue la hora para ir a la... ¿Qué sería? Pues no es posada navideña, pero es como festival navideño de mis sobrinos. Traigo los ojos rojos, amigos, porque estuvimos haciendo carreritas con Vivé. Bueno, competencia de nado, mejor dicho. Y bueno, Vivé ganó, pero le digo que gana porque está bien alto, amigos. Está altísimo, es el más alto de la familia. Entonces, un brazo de él y una patada de él son como el doble de nosotros. Y bueno, finalmente ganó. Pero bueno, amigos, estamos disfrutando muchísimo estos días en familia porque, pues bueno, algunos de ustedes me comentaban que se les hacía muy raro que mi familia no sea una familia que esté todo el tiempo juntos, que no pasemos mucho tiempo juntos. Pero, amigos, pues me tocó tener una familia trabajadora. Todos en esa familia trabajamos. Mis papás todavía no se retiran, mis hermanas están trabajando, yo también estoy trabajando, mi hermano también está trabajando, y como pueden darse cuenta, todos los hijos estamos distribuidos en diferentes partes. Mis hermanas están aquí, yo estoy en India, o bueno, estaba en India, ahorita estoy aquí en México, pero prácticamente mi vida va a ser allá en India. Mi hermano está en Veracruz, pero próximamente se va a ir de ahí. Entonces, chicos, no queda de otra. Y yo creo que la distancia te hace estar incluso más juntos, porque estamos todo el tiempo en grupos de WhatsApp, llamándonos, escribiéndonos, mandándonos fotos. Y ahorita es así también con mis suegros. Con mis suegros platicamos todos los días, les mandamos fotos todos los días. Hoy en la mañana nos enseñaron los muebles nuevos que compraron en su casita, que están preciosos, amigos. A ver si Banshika se los enseña por ahí en su canal, que ahorita no está haciendo nada, amigos, nada de videos. Y yo quiero saber qué es lo que están haciendo, pero no está haciendo videos estos días. Ayer me entró un poquito, como saben, la añoranza de mi casa en India y también de mis suegros y de mi cuñada. Los extraño. Estoy feliz, estoy muy feliz de estar aquí. Pero, ¿saben? El año pasado era un poquito diferente el sentimiento, porque el año pasado yo vine totalmente a disfrutar y no extrañaba nada de India porque sabía que me iba a ir en febrero. Pero en este caso es un poco diferente porque ahora estamos aquí de manera indefinida y creo que es normal y lógico echar de menos unas cosas. Yo espero de verdad de todo corazón que algún día mis suegros se animen a venir, amigos, porque pues prácticamente se está en ellos la decisión de que digan, ¿saben qué? Si vamos a México, para que se puedan venir, pero no. Ahorita están como poniendo más en prioridad a mi cuñada y a su boda, que todavía no está confirmada, amigos, no hay nada en puerta. Pero bueno, es cuestión de cultura de ellos. Dicen que se va a ver un poquito mal que ellos se vengan para acá sin antes haber pues realizado la boda de mi cuñada. Entonces nos toca esperar hasta que pase eso, suceda eso. Les digo, ahorita no hay ningún plan realizado, concretado al respecto. Más que nada son como cosas culturales. Así es allá y así es todo mundo. Pero ahorita sí están habiendo bodas. Ya no de mi círculo familiar político cercano, pero sí primos de Vivek, amigos, algunos primos de Vivek ya se están casando, y cuando regrese a India voy a seguir siendo la babi, amigos, porque pues me casé con Vivek. Vivek es el mayor de todos ellos y digamos que va como por jerarquías. La nuera del hijo o nieto mayor es la que tiene más respeto, pero soy la más chiquita de edad. Llevo la edad de Banshika y de casi todos los primos de Vivek, amigos. Entonces no me siento, la verdad, que sea una babi tradicional india. A ver cómo nos va cuando regresemos y me toque pues ahora sí ver a las demás nueras, a los demás primos. Más compañía para mí, menos trabajo para mí también, porque pues ya va a haber más personas en las reuniones donde sirvamos el chai, nos toque acomodar las cosas, etcétera, etcétera. Miren quién ya está listo. Santi se acaba de despertar. Estaba bien peinadito,
pero se puso a dormir y sudó. Y bueno, yo creo que mañana ya le vamos a cortar su cabellito, ¿verdad, Santi? ¿Ya te toca corte de cabello? ¿Haircut? ¿Sí? Para que te veas más guapo. Como un señor papá. Sí, como un señor papá, ¿ok? Bueno, vámonos. Amor, estás a punto de entrar a una escuela pública aquí en México para que veas cómo son. Primero vez. Tu primera vez en una escuela pública. Entonces vamos, ves, y saliendo nos das tu opinión sobre las instalaciones, porque obviamente ahorita no está funcionando, para que nos digas si son iguales a las de India o no. Amigos, la escuela pública en India también es lo mismo como aquí. Es poco grande en India, es como dos o tres veces de eso, porque la escuela es muy, 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 como dice, viaguitos. Solo por eso tienes muchos terrenos, es muy, muy, muy grande. También hay muchos niños, es como cinco o seis veces de aquí. Es más grande de aquí, pero sí, un gusto. Aquí tiene espacio para hacerlo, celebration. Honores a la bandera. ¿En sí. India también hacen eso? Sí. Aquí cada lunes los niños se reúnen aquí para hacer servicios a la bandera. Sí, pero siento bien aquí. Jenny, ¿cuál es tu opinión sobre la escuela? Ayogamas. ¿Qué pasó? Ayogamas. ¿Qué es eso? Este es ayogamas. Oh. Santi, ¿cuál es tu opinión de la escuela? Amigos, terminó el festival de mis sobrinos y nosotros venimos al centro por un mandado y me da risa porque Jennifer veníamos pasando de este lado y me dice, mira mamá, saris. Y le digo, no Jenny, esos no son saris, esa es tela para hacer saris si quieres, pero como el sari es una telota de 9, 6 metros, pues por eso me dice que es un sari. ¿Extrañas los saris, Jenny? Sí. Sí, mamá. Te podemos mandar a hacer uno con telas de aquí. Uno a tu medida para que seas una princesa. ¡Mamá! Buenos días, amiguitos. Son las, ¿qué? 7:30 de la mañana, amigos. Allá va mi esposo a dejar a mi sobrino, a mi hermana, a mi papá. Ahorita es el chofer, amigos, de la familia. Ideal, por aquí tenemos el sol. Pega justamente de este lado, entonces la casa se calienta. Y como hasta la 1, yo creo, es cuando el sol ya se pasa por acá. Y ya tenemos que apagar el clima de este lado, porque si no es mucho. ¡Adiós! ¡Comes mucho! ¡Te diviertes! Va a tener un convivio hoy Elías en su escuelita. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros ir para Barcelona para algún trabajo de mi papá. Aquí está mi papá. Nosotros ir para una tienda de donde ellos venga glass products de glass. It's a glass factory and a tequila factory. So you can see behind me a lot of tequila, muchos tequilas, different tipos. Ellos hacer aquí en este lado. También nosotros mira poquito de glass, como hace glass, muy bonitos, muy bonitos. La precio es caro porque aquí yo mira que la gente americanos ir para tour, pero sí, eso es muy, muy, muy bonito, amigos. Mira todo el lugar. Thank you.
bonito eso, es en botella de tequila con la vasos. El solo problema es que no puedo llevar un día esa cosa, porque en la iban en la maleta, güey, perdí. Muy bonito, ¿no? Oigan, chicos, pues hoy mi esposo y mi papá no están en la casa. Yo creo que van a regresar hasta muy tarde. Y qué bueno, amigos, porque afortunadamente se llevan muy bien. Entonces están haciendo esta relación más seria. Aunque a algunas personas no les gustó que mi esposo le diga papá a mi papá, chicos. Pero bueno, así es en la cultura, como les comento. Y lo padre es que se está llevando bien con toda mi familia. Bueno, está haciendo un esfuerzo muy grande, porque les digo que ahorita con el carro, pues la está haciendo de chofer, amigos. Y qué bueno que el carro también nos llegó en esta temporada y no hasta enero, porque sí le estamos dando mucho uso. Amiguitos, estamos viniendo a ver la película de Avatar con Vivek. Y al principio me dijo que sí se animaba a verla toda en español, porque es la única función que está en 3D. Y después como que se repitió un poquito y dijo, bueno, mejor vamos a verla en inglés con subtítulos en español. Entonces vamos a ver qué tal está, chicos. Nos dimos una escapadita porque ahorita está mi hermana y sus abuelitos con los niños. Entonces, gracias a ellos es que estamos aquí en el cine. Pues sí, amigos, estamos aquí en la plaza gracias a que mis papás y mi hermana se quedaron con los niños, ya que ellos sí entran a las películas, pero después de un tiempo se llegan a aburrir. Entonces ahorita nos dijeron que ya era nuestro tiempo y nos venimos para acá. Pero ¿qué les digo, chicos? Empiezo a sentir la preocupación de querer llamarle a mi mamá, mandarle mensaje, preguntarle cómo están. Como estoy todo el tiempo con los niños, cuando no estoy con ellos, es como de que tengo que estar pensando y llamándoles para ver si están bien. Como teníamos un poquito de tiempo antes de la función, venimos a comer comida japonesa, porque resulta que Vivek ya le gusta la comida japonesa. El año pasado descubrió su amor por la comida japonesa. En México hay sushi más rico y más barato. Dice que aquí en México es más rico y más barato. Bueno, chicos, pues provechito. Tenemos por aquí dos sushis y yakimeshi. Chicos, llevamos de regreso a la casa y bueno, mi opinión sobre la película de Avatar es que 5 de 10. Si quieren ver una película realmente buena, vean la de Pinocho en Netflix, amigos. Esa sí está bien bonita. Y bueno, pues como ya vamos para la casa, vamos a ir por los niños para salir a pasear, amigos. Los vamos a llevar a comer una marquesita y ya con eso finalizamos nuestro día. Amiguitos, pues nosotros ya estamos de regreso en casa y con eso me voy a despedir de este videito. Gracias, chicos, por vernos y bueno, nos vamos a estar viendo mañana con otro videito más. Saben que nosotros nos queremos mucho. Adiós, chicos.